Pues resulta que en Chiapas es un nombre muy conocido, incluso el principal zoológico de ese estado lleva su nombre. Seguramente fue un recurso especial para él en inspiración, pero también en materia, en ciencia, porque efectivamente Chiapas, como varios estados de la República del Sureste, tienen paraísos perdidos, interesantes y muy bellos. Hoy hablaremos de Miguel Álvarez del Toro y para ello están en nuestro proyecto Comprometidos y Curiosos, una historia de la naturaleza mexicana. Dos personajes que les quiero presentar ahora mismo. Está conmigo el doctor Marcelo Aranda Jaime, a quien saludo. Doctor, ¿cómo está? Investigador, buenas tardes. Qué bueno que nos acompaña esta tarde en Comprometidos y Curiosos. Buenas tardes, un gusto para mí también. Y también está con nosotros el investigador Ramón Pérez Gil. Él es miembro del Consejo del Comité México de la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Pues queremos conocer, a partir del trabajo que ustedes han hecho, de las investigaciones que han hecho, a Miguel Álvarez del Toro y estos paraísos que él encontró y que ahora son maravilla de México. Y para que la gente que nos está viendo en este momento a través del Facebook Live de Conavio, pues participe, recuerde que lo que hacemos con ustedes, que también son comprometidos y curiosos, es que nos manden sus preguntas, sus comentarios respecto a las presentaciones que veremos a continuación de los dos doctores. Voy a presentar primero que nada a Marcelo Aranda Jaime, quien ha trabajado varias décadas investigando en bosques, selvas, matorrales y también en zoológicos. Así ha desarrollado un conocimiento único sobre los mamíferos, sus rastros y el comportamiento de ambos. Desde hace más de 30 años, el doctor Marcelo se inició en la observación de rastros de mamíferos. Durante sus estudios de biología en la Ciudad de México, cada fin de semana salía rumbo a la Sierra del Ajusco a buscar huellas, tomar registros y obtener moldes para conocer un poco más de los hábitos de animales difíciles de observar. Desde mucho antes de ser biólogo, el doctor Marcelo ya salía a recorrer los bosques del sur de la ciudad. Su incesante caminar le ha permitido reunir información única. Este conocimiento no solo es de gran utilidad para los investigadores y para cualquier persona interesada en el conocimiento de la fauna de mamíferos, su manejo y su conservación. Doctor, un privilegio tenerlo aquí. Adelante, por favor, y recuerden las personas que están empezando a conectarse a esta transmisión. Por favor, mándenos algún saludo, también envíenos comentarios y, por supuesto, todas las preguntas que deseen. Adelante, doctor. Muchísimas gracias. Antes que nada, lo que quiero es primero agradecerle a Carlos la invitación. Es realmente pues, un compromiso importante. No es fácil, porque pues, no es fácil hablar de cualquier persona y mucho menos de un personaje como Miguel Álvarez del Toro. Pero es un privilegio también y pues vamos a hacerlo lo mejor posible. ¿Podemos poner la presentación, por favor? A ver, me dicen si ya la están viendo. Diego, ¿la ves ahí? Sí, yo ya la veo. A lo mejor habría que ampliarla nada más porque se ve como en el escritorio. Sí, es que no, es que la manera, porque si la hago, Ah, bueno, así que se queda entonces. Está bien. si ya me la hace doble, sí, está bien. Sí. Listo. Muy bien. Pues mira, titulé la presentación El paraíso de Miguel Álvarez del Toro, porque. Y de una vez aclaro que voy a referirme casi todo el tiempo a Miguel Álvarez del Toro como Don Miguel. Don Miguel en varias ocasiones, y al menos en el libro de Así era Chiapas, él menciona que cuando él llegó a Chiapas, para él fue como llegar al paraíso. Por eso es que fui a este título. Ahora bien, me puse a investigar muy rápido. Un clavadito ahí a la red para ver qué me encontraba de información de Don Miguel. Y pues me encontré realmente algo muy, 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 muy parco. La ficha que está arriba es la que encontré en Wikipedia.
ella realmente dice prácticamente nada. Lo único interesante que menciona es que fue director del Instituto de Historia Natural. No menciona que lo fue durante 52 años. Pero fuera de eso, pues dice prácticamente nada, y lo que dice, además, en algunas cosas me parece son incorrectas. Lo otro fue eso del último naturalista del siglo XX, me parece que tampoco es cierto, creo que hubo muchos naturalistas en el siglo XX. Entonces, pues me di a la tarea de tratar de definir con pocas palabras quién fue Miguel Álvarez del Toro. Y esta es mi propuesta, perdón, la siguiente. Esta fue la realidad. Don Miguel fue director del Instituto de Historia Natural del Gobierno del Estado de Chiapas. Y esta es mi propuesta. Para mí, don Miguel fue el naturalista, colector, estudioso y conservacionista de la biodiversidad del Estado de Chiapas, más importante y reconocido en el siglo XX. Ahora sí, a partir de aquí podemos empezar como a desmenuzarla. Primero, naturalista. En principio, quise encontrar una definición de naturalista. No encontré realmente una sola definición, a lo mejor Carlos por ahí nos aclara, pero sí encontré una que me parecía que aplicaba perfectamente, y es persona que por profesión o estudio se dedica a la historia natural. Entonces, me parece que encajaba perfectamente con la afirmación de que don Miguel fue un naturalista, pero además, más importante, es que don Miguel, él mismo se dice ser un naturalista. Lo repite en varias ocasiones en sus libros. Y efectivamente, pues una característica de un naturalista, y en particular de don Miguel, es que su interés, su curiosidad y su pasión por la historia natural, él decía que seguramente la llevaba desde antes de nacer, pero continuaron durante toda su vida. Y eso le llevó a dominar diferentes áreas biológicas, particularmente zoológicas, y particularmente de los vertebrados, la patología, la ornitología, la matozoología y finalmente la aracnología. Ahora bien, colector. Colector porque don Miguel llegó a Chiapas para trabajar, para integrarse al proyecto de Museo de Historia Natural que tenía en ese entonces el gobierno del estado de Chiapas. Y eso implicaba, por supuesto, la colecta de ejemplares, tanto para el museo como paralelamente para el incipiente parque zoológico que también comenzaba. Entonces, pues lo cierto es que de esos 52 años, la gran mayoría de esos años, don Miguel estuvo colectando por todo el estado de Chiapas, principalmente aves, pero también anfibios, reptiles, mamíferos, para prepararlos con la intención de que fueran especímenes de museo, especímenes de colección científica y ejemplares vivos para incorporarlos a la colección del zoológico. Algunas de las fotos históricas que están en el libro de don Miguel hacia la Chiapas, está él muy joven, arriba preparando una tucaneta, abajo preparando un cíclope, es un hormiguerito dorado. A la derecha de la fotografía se observa ya el molde para el montaje de un hormiguero arborícola, de un tamandúo, en una posición muy, muy típica del hormiguero, que es así, de pie, con los brazos levantados. Algunas fotos históricas también, de las que incluye él en su libro, con las primeras instalaciones del zoológico, colectas de algunos mamíferos difíciles, como el pecarí de labios blancos, o abajo a la derecha un tapí, un cocodrilo abajo a la izquierda, que le pidieron que lo colectara porque era un cocodrilo que causaba problemas en la comunidad. En fin. Ahora, lo importante es que don Miguel tenía
espíritu científico, espíritu de investigador. Y no solamente hacía colectas, sino que durante sus colectas dedicaba mucho tiempo a hacer observaciones, simples y llanas observaciones del comportamiento de los animales. ¿Qué hacían? Los que se agrupaban, cómo llegaban a los bebederos, quiénes llegaban primero, quiénes después, a qué horas estaban activos, en fin, toda una serie de observaciones y de las cuales afortunadamente él tomaba notas. Eso le llevó a tener un acervo de conocimientos impresionante sobre la fauna de Chiapas, que afortunadamente para todos la compartió, y la compartió a través de la publicación de al menos 7 libros, siendo él el autor. Ahí están Los animales silvestres de Chiapas, Los reptiles de Chiapas, con al menos 2 ediciones, Las aves de Chiapas, Los crocodilia de México, Los mamíferos también con 2 ediciones, Así era Chiapas con 2 ediciones, y finalmente Las arañas de Chiapas. Y fue autor de por lo menos otros 2 libros. Pero también hacía publicaciones científicas y técnicas y de divulgación, y publicó al menos 74 artículos científicos y de divulgación en revistas de lo más variado. Efectivamente, revistas muy técnicas algunas, y otras más divulgativas como ICACH, México Forestal o Animal Kingdom. Conservacionista. Conservacionista porque desde sus primeros años en Chiapas, muy pronto se dio cuenta de la importancia de algunos sitios que estaba conociendo, y también se daba cuenta de que ya comenzaba el impacto de la gente sobre algunas áreas. Y desde muy al comienzo de su estancia en Chiapas, comenzó a hacer intentos para conservar algunos sitios. Desafortunadamente, pues con más fracasos que éxitos, de eso se lamenta mucho. Pero, a final de cuentas, gracias a sus esfuerzos, actualmente, no sé si la situación haya cambiado, pero por lo menos hasta hace pocos años, el estado de Chiapas contaba con 17 áreas naturales protegidas de carácter federal, que cubren alrededor de 1 millón de hectáreas, y poquito más del 13% del estado. No vamos a hablar aquí, porque no viene al caso, sobre la situación en que están las áreas protegidas, ni mucho menos la situación de la CONAM, pero realmente es uno de los estados que tiene el mejor sistema de áreas naturales protegidas, con la mejor representación de los distintos ecosistemas del estado, y finalmente todo esto fue motivado, sino por supuesto no concluido, pero sí motivado por la presión constante y los trámites y todo lo que hizo don Miguel para tratar de conservar un poco del Chiapas que él conoció. Más importante porque don Miguel generó un enorme acervo de conocimiento sobre la fauna de vertebrados de Chiapas. En su tiempo registró especies cuya presencia en México ni siquiera era conocida, nada más como un ejemplo, el tlacuache acuático. Increíblemente, en Chiapas, todavía en los años 80, ya no le tocó a don Miguel, pero todavía se registraron especies de mamíferos cuya presencia no se conocía en México. También obtuvo registros muy interesantes, que en la actualidad habrían sido motivo de una publicación, por lo menos una nota científica. Por ejemplo, posiblemente el jaguar negro que reporta don Miguel haber visto en su tiempo, posiblemente sea el único registro de jaguar negro en México. Ni antes ni después, por supuesto, no se ha registrado jamás un jaguar negro en México. En Centroamérica, muy pocos, la mayor parte de los jaguares negros solamente en Sudamérica. Pues posiblemente este haya sido el único registro de un jaguar negro en México. Y por otro lado, también Don Miguel desarrolló un concepto de zoológico regional
único en el país, que hasta donde sé, no se ha repetido. Un zoológico regional, es decir, un zoológico que solamente exhibía y exhibe fauna, no solo del estado de Chiapas, nada más, por supuesto, también especies que se distribuyen hacia el sureste del país. Pero ese concepto ha resistido el paso del tiempo. Es un zoológico muy conocido, muy reconocido, de lo más visitado en el país, sin necesidad de animales exóticos. Más reconocido también porque Don Miguel recibió muchos premios, muchas condecoraciones. Estas son solamente algunas, no las voy a leer porque ahí están a la vista, pero posiblemente la más importante, porque finalmente es algo que perdura y que la gente, todo el mundo lo puede ver, todo el mundo que visite Chiapas y vaya al zoológico, sabrá que el zoológico regional lleva su nombre, y esa fue decisión del gobernador en 1980, cuando se hizo el cambio del zoológico antiguo, del Parque Madero, a su situación actual en el Zapotal. En ese momento el gobernador decidió que el zoológico llevara el nombre de Don Miguel y que, abreviando, todo el mundo conoce ahora como el ZOOMAT. También más reconocido porque a Don Miguel se le han dedicado la descripción de un número importante, tanto de especies como de subespecies, de los animales más variados, aunque también hay al menos una planta, pero hay desde pulgas, anfibios, reptiles y aves, ningún mamífero. Porque, bueno, no se ha descrito ningún mamífero como una especie nueva. Pero eso es otro reconocimiento muy importante. Muchos investigadores le han dedicado especies a Don Miguel. Ahora bien, aquí voy a hacer un ligerísimo paréntesis para comentar muy brevemente cómo es que yo conozco a Don Miguel. Bueno, yo conocí a Don Miguel en 1974. En ese tiempo, por una serie de circunstancias, yo fui a Chiapas, supuestamente a un viaje a la Selva Lacandona, pero finalmente, también por una serie de circunstancias, principalmente de tipo económico, no pude ir yo a la selva, me quedé en Comitán. Entonces, mientras regresaban los compañeros que sí internaron en la selva, pues yo bajé a San Cristóbal y un día lo dediqué para ir a Tuxtla Gutiérrez y busqué el zoológico y el museo. Y efectivamente, estas eran las instalaciones del antiguo museo y del antiguo zoológico ahí en el Parque Madero. Y ahí en el museo, la foto de la izquierda, en ese museo, ahí encontré a Don Miguel por primera vez. Me lo encontré trabajando en una pecera. Y bueno, amablemente me recibió, platicamos un momento, le dije quién era, le platiqué de la gente que había ido a la Lacandona. Después de platicar con él, fui al parque zoológico. Era un parque zoológico muy agradable, pequeño, muy bonito, lo recorrí rápidamente. Y bueno, pues yo regresé y finalmente regresé a la Ciudad de México. Ahora, yo ingreso a la Facultad de Ciencias, a la carrera de Biología, en 1975. Muy rápidamente tomé contacto con una serie de grupos de estudiantiles que en aquel tiempo se llamaban Grupos Estudiantiles de Trabajo Académico, los GETAS. Yo me incorporo con el grupo de herpetólogos, pero muy pronto también me entero del grupo de mastozoólogos, que se llamaba FAUNOM, y que estaba constituido por Ramón Perejil Salcido, Víctor Sánchez Cordero, Susana López de Lara y Manuel Lemos. Y también me entero, increíblemente para mí, que el grupo FAUNAM tenía correspondencia con Don Miguel y que ese año, al año siguiente, iban a hacer una salida de campo con Don Miguel. Entonces, pues inmediatamente vi cómo la manera, pero yo me pegué a esa visita. Y ahí vamos, en 1976, a la excursión con Don Miguel. Resultó ser una excursión muy agradable a un lugar muy cercano a Tuxtla Gutiérrez, un pequeño parquecito que se llamaba Laguna Bélgica,
Y ahí fue donde tomé esta fotografía a don Miguel. Él estaba platicando con el doctor Humberto Granados, que también fue a esa visita. Esa fue la segunda vez que estuve con don Miguel, que pude conocerlo un poco más, que vi algunas de sus impresionantes habilidades en el campo. Y como registro, y creo que le va a llamar la atención a Ramón, porque aquí están precisamente en Laguna, Bélgica, en 1976, los miembros del grupo FAUNAM, tan Susana López de Lara, Ramón Pérez Gil Salcido y Víctor Sánchez Cordero, preparando algunos ejemplares de aves que amablemente les colectó don Miguel, porque ellos, como iban a faltar varios días a la escuela, se habían comprometido a llevar algunos ejemplares. Entonces, pues ahí están los jovenazos, no sé si Ramón se reconozca, yo sí me acuerdo muy bien de aquellos tiempos, pero bueno, aquí está esa foto histórica de aquellos tiempos. Bueno, después de 1976, yo empecé a ir al zoológico, al Parque Madero, todos los años, cada año. Yo trabajaba en aquellos tiempos en una empresa, pero cada año tenía vacaciones, iba de las vacaciones, invariablemente me iba a Chiapas, llegaba al zoológico, me instalaba en la casa de Eve, de una de sus hijas, que vivía enfrente del zoológico, y me la pasaba todo el tiempo en el zoológico, tomando fotografías, observando a los animales. Estas son algunas de las fotografías que tomé en aquellos tiempos. En esos tiempos yo tenía un pequeño cuarto oscuro en mi casita, y bueno, pues yo hacía mi fotografía, la revelaba, las imprimía, y estas son algunas de esas fotografías. El jaguar de la derecha, pues es el jaguar de muchos años, posiblemente fue récord de sobrevivencia en cautiverio para el jaguar. El buen Lotario, Narda llegaría varios años después. Pero bueno, ahora, en 1977 sucedió algo importante. Don Miguel vino a la Ciudad de México a una serie de asuntos familiares, pero por supuesto Miguel Ramón ya le había preparado todo un programa de trabajo que incluía pláticas en la Facultad de Ciencias, pero más importante, y este reconocimiento, por eso lo menciono hasta ahora, fue que en presencia de don Miguel se inauguró en la Facultad de Ciencias el Laboratorio de Fauna Silvestre Miguel Álvarez del Toro. Todo esto fue gestión de Ramón ante la Facultad de Ciencias, y así fue como se constituyó el laboratorio que lleva su nombre. Ese fue otro de los reconocimientos que recibió don Miguel. Ahora bien, yo me graduó de biólogo en 1980, y a las 2 semanas de recibirme, yo me recibí el 11 de julio, a fines de julio me llama Rebeca, Becky, la hija mayor de don Miguel, para decirme que efectivamente iba a haber plazas en el SOMAT. Y me preguntaba si yo estaba interesado. Por supuesto que estaba interesado, renuncié al trabajo donde estaba, que además era un trabajo muy bueno, pero mi ilusión era ir al SOMAT y formar parte del equipo de don Miguel, y aquí estoy en esta fotografía de 1981, cuando visitó el SOMAT el presidente de entonces, José López Portillo, y ahí estoy yo, arriba a la derecha, ya como parte del equipo de don Miguel en el SOMAT. No tengo muchas fotos mías del SOMAT, pero además no viene al caso, pero aquí estoy yo en aquellos tiempos. Siempre he tenido pelo, pero en ese tiempo lo tenía oscuro. Y ahí estoy con una cría de puma nacida en el SOMAT. Bueno, volvamos a don Miguel. Aunque muy brevemente, bueno, ya mencioné quién fue don Miguel. Sería interminable hablar realmente de don Miguel. Pero también quiero mencionar quién no fue don Miguel, porque leí muchas cosas erróneas sobre él. Entonces, muy rápidamente aclaro que don Miguel no fue un biólogo, como dice la ficha de Wikipedia, porque don Miguel no realizó estudios universitarios. Sin embargo, por méritos propios, obtuvo 2 doctorados honoris causa.
una por el Colegio de Posgraduados y otro por la Universidad de Chile. Ahora bien, tampoco fue un profesor, hasta donde yo sé, nunca impartió clases. Sin embargo, pues muchísima gente se benefició de su conocimiento a través de sus publicaciones. Porque las publicaciones de Don Miguel, sobre todo los libros, eran para el público en general, eran obras de divulgación científica. Entonces eran escritas en un lenguaje sencillo, al alcance de cualquier persona. Tampoco dirigió trabajos de tesis. Sin embargo, muchas personas se beneficiaron de su conocimiento, de sus libros, de la información para su trabajo de tesis. Yo mismo tuve mucho apoyo de Don Miguel para mi trabajo de tesis de licenciatura, de manera que influyó en mucha gente, tocó a muchas personas. Entonces, ¿cómo fue posible que un zoólogo autodidacta construyera la obra de conservación biológica más importante y de más impacto en Chiapas en el siglo XX? Seguramente en esos tiempos no habría sido posible, pero a Don Miguel le tocaron otros tiempos increíbles. ¿Qué requirió Don Miguel para esta obra? Pues por lo menos algo que a mí me costó: una increíble capacidad de observación, muchísimo tiempo en el campo. Don Miguel siempre se quejaba mucho de los biólogos de gabinete, de los biólogos de escritorio, siempre insistía en la importancia del trabajo de campo. Tenía una memoria impresionante, privilegiada, y algo que él mismo decía, un carácter campechano, que le llevaba pues a llevarse bien con la gente. Y por supuesto yo incluiría mucho valor, porque lo que él hizo en esos tiempos en Chiapas no fue fácil, no cualquier persona lo hubiera hecho. Finalmente quiero mencionar algo que posiblemente algunas personas que conocieron a Don Miguel tal vez no lo sepan. Pero Don Miguel era un artista plástico. Don Miguel le gustaba pintar. Y sus habilidades quedaron muy claramente mostradas en el libro de las aves de Chiapas, porque la mayoría de las ilustraciones las hizo él. No todas, muy poquitas las hicieron él y Becky, sus hijas, pero la gran mayoría las hizo él. Pero además de las ilustraciones técnicas, le gustaba pintar cuadros. Y el estilo de Don Miguel era muy el estilo Dalí, con animales un poco fantasmagóricos. El hecho es que, en cierta ocasión, estando yo en su casa, yo veía sus cuadros ahí en la pared y tuve el atrevimiento de decirle si me regalaba uno. Increíblemente aceptó y me dijo, escoge uno. Y finalmente pues escogí uno y pues soy el afortunado poseedor de un original, de un cuadro de Don Miguel. Yo escogí un Tarzán. Y aquí debo mencionar que Don Miguel era fan de la leyenda de Tarzán. Tenía una gran colección de películas, desde luego desde las primeras versiones de Tarzán en el cine, por supuesto las clásicas de Johnny Weissmuller. Era fan de la figura de Tarzán, y este es el cuadro que me obsequió Don Miguel. Lo firmaba, como se ve abajo a la derecha, como Matt, en este caso, noviembre de 1988. No sé si esta faceta de Don Miguel sea más conocida, no sé qué habrá sido de sus cuadros, pero me pareció importante que la gente conociera de una más de sus habilidades. Para concluir entonces, pues la verdad es que solamente me queda decir gracias, muchísimas gracias a Don Miguel, porque pocas personas tuvieron la suerte de formar parte de su equipo. Y yo fui uno de ellos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. La verdad es que yo no sabía la faceta de artista plástico, no la conocía y conozco, porque conozco bien Tuxtla Gutiérrez y Chiapas.
pues la obra de Miguel Álvarez del Toro. Yo particularmente le agradezco mucho esta presentación, además ha sido muy bella, obviamente muy sentida y se lo agradecemos muchísimo, porque don Miguel es un hombre que representa mucho para el estado de Chiapas. Gracias también a toda la gente que se está sumando y que nos está haciendo comentarios a través de el Facebook. Gracias a Graciela Jiménez, dice buenas tardes desde la Ciudad de México, muchas gracias. Le Reto nos dice buen tema, invitados de lujo, felicidades, un abrazo de Leti Reyes. Odontología Preventiva Díaz dice saludos desde Jalapa, ya hasta les hice comercial aquí a los de odontología. Graciela Jiménez, muchas gracias, se ve muy bien, qué bueno que esté viéndose bien. Y Patía de Alejandría, buen día, gracias a todos por estar viendo este espacio, les agradezco mucho que nos estén acompañando. Vamos a ir a conocer más sobre don Miguel Álvarez del Toro, pero ahora en la voz del doctor Ramón Pérez Gil. En un ratito más sigo leyendo los comentarios que nos están llegando. Ramón Pérez Gil es miembro del Consejo del Comité México de la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza, y dentro de esta Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza fungió como miembro del Consejo Directivo y del Consejo Ejecutivo de la Comisión de Supervivencia de Especies durante poco más de 3 periodos, de la cual aún es miembro activo desde 1989 a la fecha. Es miembro regular de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas y fue miembro del Consejo Directivo Regional de esta, miembro del entonces llamado Consejo Asesor de la Oficina Regional para Mesoamérica. Ha trabajado con todos los sectores, lo mismo las comunidades indígenas y rurales que el sector empresarial y las fundaciones nacionales y extranjeras, participando en la conservación en México y la región. Con todos mantiene una buena relación y es reconocido por su trayectoria y su desempeño. Doctor, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros y le dejamos ahora la palabra para que nos comente sobre este hombre, Miguel Álvarez del Toro. Muchas gracias Carlos, muchas gracias Jaime Marcelo Aranda Sánchez por darme espacio en tu tiempo, muchas gracias por la invitación. Por supuesto, es muy difícil hablar de un personaje como don Miguel. Don Miguel es un hombre fuera de serie, sin duda. Coincido con las apreciaciones de Jaime Marcelo en el sentido de que don Miguel fue un naturalista, fue un conservacionista, sin duda. Yo agrego que sí fue un científico y un investigador, como también lo señala él, pero digamos, quiero subrayar esta condición de científico. Marcelo dice que no fue profe, pues a lo mejor no estuvo frente al aula, pero de que dio clases, me consta que nos dio clases, y me consta que con su acre crítica, porque era muy sarcástico, nos corrigió cientos de veces la plana y aprendimos a hacer las cosas distintas gracias a sus intervenciones, sin duda. Coincido en que es el más reconocido, el más completo, quiero subrayarlo, y el más comprometido con Chiapas por muchas décadas, indudablemente. Me sorprende que no hayas encontrado nada de la biografía de don Miguel. Hicimos un recuento, el propio instituto hace millones de años, un recuento de toda su bibliografía, un pequeño librito que hicimos hace muchos años como Instituto de Historia Natural, pero además hay una biografía que yo escribí de don Miguel que está en la Enciclopedia de México, donde narro lo que él me ratificó personalmente de lo que fueron sus primeros pasos y su vida de su biografía. Don Miguel era ayudante de taxidermista, empezando por hacer limpieza en el Museo del Chopo. Después fue ayudante, salió de su natal Colima y se fue a la Ciudad de México y se puso a ayudar ahí en el Museo del Chopo, que era su interés, por supuesto, la historia natural. Y se puso a ayudar ahí, y desde limpiar vitrinas hasta empezar a ayudarle a hacer la taxidermia, tomó un curso de taxidermia por correspondencia que le llegó de España, y se puso el ayudante en taxidermia y se fue metiendo poco a poco al Museo del Chopo. Estando en el Museo del Chopo, le tocó poner en un periódico mural un anuncio en el que don Cheo Palacios de Chiapas estaba invitando, a través del Museo del Chopo, a ver
¿quién se quería animar para ir a Chiapas a echarle la mano en lo que él quería hacer del Museo de Historia Natural en Chiapas? Don Miguel vio cómo el papel que él pegó se fue volviendo amarillo y se fue torciendo con el sol de tanto tiempo que estuvo el anuncio ahí y que nadie le hacía caso, a grado que don Miguel mismo le pidió al director del Museo de Chopo que le diera una recomendación, le hicieron su carta. Don Miguel pensaba que se iba quién sabe a dónde, pero se compró un Zarakov y se vistió de caqui como estuvo vestido de caqui por tantas décadas y se lanzó a la aventura de irse a Chiapas. Llegó a Chiapas, se entrevistó con don Cheo Palacios, la química fue maravillosa y empezaron a trabajar en unas instalaciones frente a lo que era el Hotel Bonampak, en lo que fue el primer espacio del Museo de Historia Natural y los primeros encierritos de lo que fue el zoológico. Todavía no se llamaba Instituto de Historia Natural, era simplemente el museíto pequeño y las primeras jaulas, hasta que se pasaron al Parque Madero y ya empezaron, ya empezó formalmente el instituto. Pero bueno, y aún estando formalmente el instituto en el Parque Madero, en las fotos que nos mostró Marcelo, esa locación y esa institución formalmente no existía. No existía, existió por decreto muchos años después, y me consta porque me tocó a mí, junto con otros, hacer el documento para constituirlo. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Entonces, en el 42 empezó la interacción y se fue con Cheo Palacios, 43 estuvo allá. Don Miguel empezó a aprender inglés, igual que todo lo demás que estuvo aprendiendo, de manera autodidacta. Él me contó cómo se aprendió de memoria los letreros en el Museo del Chopo, que estaban en inglés, y le tocó incluso guiar gente cuando venían algunos extranjeros al Museo del Chopo, entraban al museo y hacían el recorrido. Don Miguel, el chamaquito, se sabía de memoria los parlamentos, lo que estaba escrito en inglés, y él no les leía los letreros, se los recitaba, se los sabía de memoria. Y así los propios norteamericanos que visitaron el zoológico, el Museo del Chopo, hablaban maravillas de don Miguel y por supuesto que empezaron a tratar de convencer al director que apoyara más a este chamaco. Así fue como vino la historia que conté de cómo llegó él a Chiapas. Don Miguel siempre mantuvo este interés por aprender, como dije y ya lo dijo Marcelo también, fue autodidacta. Pero tenía otra cosa que era muy, muy útil, sobre todo para el desarrollo, para los que vivimos en Chiapas por muchos años. Sabemos que Chiapas, y más en el pasado, estaba aisladísimo. Tan aislado que ustedes ven en los periódicos nacionales, si podían ver el estado de tiempo de cualquier capital, de cualquier estado de la República, pero Chiapas no aparecía. Había quien bromeaba diciendo que si se acababa el mundo había que irse a Chiapas porque iba a llegar el fin del mundo después. O sea, auténticamente un aislamiento pavoroso en Chiapas. Más aún en aquellas épocas, por supuesto, pero don Miguel, por su interés científico, empezó una cosa que fue muy valiosa en su desarrollo, que fue el mantener correspondencia, mantenerse vinculado. Y entonces lo hizo con líderes de herpetología, con líderes de ornitología, con muchos investigadores, algunos nombres que él había obtenido del Museo del Chopo, gente que visitó el Museo del Chopo y gente con quien don Cheo Palacios tuvo interacción. Total, don Miguel se carteaba con muchísima gente. De las primeras responsabilidades que me correspondieron trabajando con don Miguel fue precisamente ayudarle a sacar el altero de correspondencia que tenía con gente de todo el mundo con los que se estaba carteando para intercambiar información de sus hallazgos, de sus observaciones, para comentar cosas. Recuerdo una en particular, él encontró en la costa de Chiapas, encontró un pajarito que es... llamó él el pájaro cantil, es un ave que se llama también avesol americano, Eliornis fúlica. Él descubrió
en algunas de sus observaciones que este animalito tenía aparentemente un marsupio. El macho incubaba los huevos, igual que la hembra, se turnaban, él estaba en el día, ella estaba en las noches, pero en el día llegó a ver nacer los polluelos y en alguna ocasión vio cómo el macho se elevaba por los aires y los polluelos no estaban, y observando detalladamente, y esta fue una observación, digamos, el estudio de esta ave duró cerca de 3 años, Don Miguel descubrió que había una pequeña bolsita bajo el ala del macho, y en sus cartas estuvo en correspondencia tratando de entender qué es lo que estaba pasando, y descubrió que efectivamente 100 años atrás alguien había comentado que aparentemente el macho tenía este patagio, este pequeño marsupio doblado debajo del ala donde podían ocultarse las crías, y por supuesto lo publicó en una de las publicaciones científicas que no enlistaste, por cierto, Marcelo, pero es una de ellas, la de Cornell, no importa, no pasa absolutamente nada, pero fue en una publicación especial de Cornell. De cualquier modo, Don Miguel era ese tipo de observador que podía encontrar lo inusual. ¿A quién se iba a ocurrir gastar el tiempo para certificar que había un marsupio debajo del ala de un ave? O sea, verdaderamente fue un hallazgo interesantísimo, que además retomaron muchos divulgadores de la ciencia. Vitus Drosher, por ejemplo, o Durell, son de las gentes que nombraron a Don Miguel por sus hallazgos, lo mismo que Attenborough. En fin, sin duda era de un observador maravilloso, como menciono lo del pájaro cantil. Pero lo mismo era con los aves, mamíferos, reptiles, algunos insectos y las arañas, que eran su interés también, sobre todo al final de su vida, como lo fue con otra serie de cuestiones. Yo recuerdo que en alguna ocasión estaba yo dándole parte de un recorrido que tuve que hacer por instrucciones suyas, y venía yo orgulloso a reportarle qué es lo que había encontrado en ese recorrido, y estaba yo empezando a narrarle con Marcelo, pues desde las épocas remotas de FAUNAM, hacíamos moldes de las huellas y hacíamos colecta de otras cosas, pero vamos a hablar solamente de los moldes de las huellas. Y recuerdo que, bueno, siempre cargábamos nuestro yeso de París o equivalente para hacer los moldes, y nuestra bolsita con el yeso y nuestra pelota partida por la mitad, o lo que fuera. Pero en esa ocasión en particular, estaba yo empezando a narrarle a Don Miguel mis hallazgos de las huellas cuando me interrumpió. Yo quería presumirle que había encontrado un material maravilloso para hacer las huellas. Don Miguel me interrumpió para decirme, espérame que te interrumpa, pero fíjate que exactamente en esa zona donde estuviste ahí adelantito hay una especie de caolín, que es un material maravilloso para hacer las huellas. Ya, o sea, no pude ni siquiera presumirle ese hallazgo. Don Miguel iba bastantes pasos adelante que todos nosotros en cualquier hallazgo de esa naturaleza. Quizá valga la pena subrayar que en ese viaje en el 77 que hizo a la Facultad de Ciencias para inaugurar el Laboratorio de Fauna Silvestre Miguel Álvarez del Toro, que organizamos con los grupos de ornitología y herpetología, FAUNAM organizó ese laboratorio. Él estaba recibiendo ese honor, como ese reconocimiento, como lo llamó Marcelo, el honor era para nosotros, porque además estaba el consejo de FAUNAM. En aquel momento el consejo tenía personalidades por muchos conocidas, como el doctor Sarucán, el doctor Abelizas Naburián, el doctor Ramírez Pulido, Cornelio Sánchez, el propio Don Miguel, etcétera, Arturo Gómez Pompa. Había mucha gente reconocida que nos auxiliaba en aquella época. Estuvieron las autoridades de la facultad. Entonces, sí fue un evento interesante en el que se estaba reconociendo a Don Miguel en ese momento. Quizá valga la pena comentar también que además de esas áreas que ya mencionó Marcelo, Don Miguel estuvo detrás de que pudiésemos también intentar constituir otras
otras áreas y hacer otras cosas en favor de otros espacios naturales en Chiapas, como el Manzanillal, ya mencionó Laguna Bélgica, Laguna Bélgica Marcelo, que en realidad eso lo empezó el Consejo Protector de la Naturaleza, que después incorporamos al Instituto de Historia Natural, e incorporamos también el Museo Botánico, y el Instituto entonces tenía ya una condición mucho más integral. Después vino la Hierbabuena, que era un área protegida particular, digamos, en el que también estuvimos metidos. Don Miguel sin duda fue como dije, un personaje único, una persona única. Yo con eso digo, yo creo que con eso me quedo. Yo a Don Miguel lo conocí después de haber conocido ya al zoológico y al instituto, a quienes conocí por César Domínguez, que era su subdirector en aquella época. Cuando yo conocí el zoológico, tenía letreros hechos a mano. Las primeras veces que me dieron la ocasión de poder echarles la mano, dormía yo entre los bultos de alimento, como alguien que me está escuchando, hacía lo mismo en la Ciudad de México, también dormía entre bultos, pero bueno, ya no vamos a hablar de detalles. El caso es que, por supuesto, la interacción con Don Miguel y su familia fue maravillosa por muchos años. Tuve la fortuna de echar a volar varias cosas con ellos, y yo creo que aquí me quedo, y cualquier pregunta estoy a sus órdenes. Muchas gracias, doctor. Ramón Pérez Gil, ¿algún comentario que le merezca, doctor Marcelo Aranda, por alusiones personales que quiera usted? Digo, no quiero parecer amarra navajas, pero si hay alguna cosa que se tenga que decir de una vez. Pues mira, no quise ahondar en muchos detalles finos porque sería muy largo, pero realmente, en mi opinión, pues la mejor biografía de Don Miguel pues fue su autobiografía. Y su autobiografía pues es el libro Así era Chiapas. A él comenta ahí con todo detalle todos sus inicios, sus vicisitudes, sus tropiezos, sus éxitos, platicados por él mismo. Entonces, creo que esa es la mejor biografía de Don Miguel. Ahora, desafortunadamente, creo que ya no es posible conseguir el libro. Ojalá se volviera a reimprimir, porque pues hace falta. Por lo pronto, quien tenga la fortuna de poseer uno debe saber que tiene un tesoro. Entonces, ahí pueden ver todos los detalles finos de la vida de Don Miguel, narrados por él mismo. Por eso no quise ahondar mucho en detalles, porque además de que es muy largo, pues él los narró en su momento, y pues cualquier persona que tenga acceso al libro puede leerlos cómodamente. Muchas gracias. Y llama la atención nada más que Ramón no hiciera ninguna alusión a esa foto histórica de la Laguna Bélgica. Ramón, jovencito. O de modo, el tiempo pasa, ¿qué quieres que diga? ¿O no se reconoció? No, claro que me reconocí, por supuesto. Ahora, ya, después nos vas a tener que prestar algunas de las fotos que tienes. Tienes muchas fotos históricas que necesitamos tener. Pues mira, no muchas, pero sí, con mucho gusto. Está bueno, ahí las compartiremos. Bueno, pues les voy a leer lo que la gente está comentando. Son varios comentarios, quién sabe si nos dé tiempo, porque estamos sobre las 12:51 minutos. Pero voy a leer los que pueda, los que alcance a leer. Hay algunos comentarios y algunas preguntas. Norma Biología dice, un saludo al investigador Marcelo Aranda. Lo conocí cuando estaba haciendo mi servicio en la UNAM Xochimilco y me encantó su trabajo. Es una excelente persona. Un saludo enorme. Guillermo Vega dice, saludos cordiales desde Santiago, Miahuatlán de Puebla. Roy Vargas Yáñez, saludos a mi Somat. Lo conocí a Don Miguel, dice. Él escribe desde Morelos. José Luis Aguilar, hola, buenos días, desde Semarnat, Ensenada, Baja California. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Humberto Berlanga, saludos, Ramón y Marcelo. Alma Macé, qué bonito archivo fotográfico el que presentó el doctor Aranda. Adriana López Mejía, se comunica a través del Facebook para recomendar este espacio. Gracias, Adriana, por estarlo recomendando. Verónica Aguilar dice, saludos Marcelo y Carlos, Conavio presente. Yanela Costa, con su conversación, habla de la que comentó el doctor Marcelo. Me vino a la cabeza que hace muchos años leí un libro del etólogo Vitus Drosher,
una descripción de un ave que volaba con sus polluelos atribuida a don Miguel. No he averiguado más al respecto, pero ¿usted sabe algo más de eso? Creo que lo comentó usted, doctor, ¿verdad? Yeah. Elena Campos, qué interesante. ¿Quiere hacer algún comentario respecto a esto, doctor, sobre los polluelos, o está bien ya con esto? No, yo puedo pasarle puedo pasarle la cita a través de Carlos Galindo, le puedo pasar la cita a la persona interesada. Es un trabajo de don Miguel de 1970 o 71 sobre el pájaro cantil, publicado por el laboratorio de Cornell. Y hay otro publicado por él en el 70 también sobre el pájaro cantil, así se llama. Ok, perfecto, Janet. Entonces nosotros, terminando la transmisión, te mandamos esta liga a través de Facebook. Elena Campos, qué interesante, muchas, muchas gracias. Patricia González, felicidades, excelente exposición de ambos. Germán López, muchas gracias por este tema desde Tabasco, saludos a todos. Consuelo López, muy interesante, tengo ilustraciones de la fauna del Somat, de selecciones del Rudy's Diets, y saludos desde Orizaba. Elena Campos, nuevamente, saludos desde el Patrimonio Biocultural de Puebla. Marta Dune, Marcelo, Ramón, qué gusto verlos y recordar al grandísimo don Miguel, linda época la que pasamos con él. José Luis Aguilar nuevamente dice, no cabe duda que hay que seguir a estos traviesos y curiosos. Bueno, en este caso son los comprometidos y curiosos, y todos estos que nos están leyendo y conversando con nosotros a través del Facebook son parte de estos comprometidos y curiosos. Jesús Vargas, saludos desde la ciudad de Campeche. Graciela Jiménez, qué vida tan interesante la de don Miguel, gran naturalista. Gracias por esta exposición tan interesante. Lerreto dice, hace muchos años salió un disco hermoso y hay una canción dedicada a Miguel Álvarez del Toro y la canta Betsy Pecanin, si no recuerdo más quién. Pues yo sí la recuerdo muy bien porque tuve la suerte de trabajar en Radio Lagarto, y justamente en esa estación de Chiapa de Corzo, Chiapas, salió esta canción que ahora estás recordando y que yo ya tenía también por ahí un poco olvidada. Se llama Raíces, la canción se llama Raíces, y la compuso pues nada más y nada menos que el hijo de don Miguel, que es Federico Álvarez del Toro. Y la cantaron para esa estación y para el Instituto Mexicano de la Radio, Amparo Ochoa, Betsy Pecanins y Tania Libertad. Y la puedes encontrar, por cierto, en el archivo sonoro de Radio Lagarto, de Imer, o te puedes ir a un espacio que se llama archivosonoro.org. Ahí puedes encontrar esta melodía. Muchísimas gracias por tu aportación y por recordarme a mí personalmente esta maravillosa canción que durante muchos años me acompañó trabajando allá. ¿Qué otros tenemos? Otros mensajes. Ojalá y volvieran a publicar el libro. Así era Chiapas. Fue un gusto conocer a don Miguel y un orgullo trabajar con él. Excelente presentación. Saludos al doctor Marcelo Aranda. Siempre es un grato escucharlo. Consuelo López, ojalá se pudiera obtener la biografía. Gracias a los expositores. Y bueno, ya no voy a poder continuar leyendo porque nos faltan algunos minutos para terminar. Muchas gracias, vuelve a decir Janet Acosta, por atender mi pregunta. Felicidades a estas conversaciones magníficas, Norma Biología, qué bonita época tuvieron ustedes para investigar. Y Rocío Villalón, gran personaje, don Miguel, gracias por difundir su labor, gracias a los tres, abrazo. Pues muchísimas gracias a todos ustedes. No sé si quieran comentar, doctores, antes de concluir, algo más respecto a la plática que hemos tenido esta mañana. Doctor Marcelo, por favor. Mira, creo que se dijo, en mi opinión, lo más importante. Ya lo mencionó Ramón. Don Miguel fue una persona fuera de serie y tuvo la fortuna de vivir en una época que muchos quisiéramos, pero que pues ya no es posible. Él conoció un Chiapas que ya desapareció desafortunadamente, pero se le puede conocer ese Chiapas precisamente a través de sus publicaciones y particularmente a través de Así era Chiapas. Ojalá, no sé de quién dependa, pero sería muy importante que se reimprimiera ese libro y que siga en el futuro disponible para todos, para todo el mundo. Muchísimas gracias, doctor Marcelo Aranda, que le merece, por supuesto, a usted, Ramón Pérez Gil, algún comentario final. Nos gustaría escucharlo. No, muchísimas gracias. Yo, por encima de todo, subrayar el agradecimiento a ustedes por inventarse esta serie, por dar el espacio para poder comentar, como dije, la vida y obra de un personaje
muy especial de nuestro país, a quien todos estamos agradecidos. Gracias, y gracias también a Julio César Carmona desde Oaxaca. Daniel Dulcin dice, qué suerte tuviste, Ramón, y qué suerte tuvo don Miguel contigo. ¿Tienes escritas tus memorias? ¿Pueden iniciar una iniciativa para que se reimprima su autobiografía? Y bueno, al respecto quiero decirles que la UNACH y la UNICACH en Chiapas podrían ayudarnos a rescatar este documento y hacer una reimpresión. Sería bueno tratar de hacer un trabajo de gestión con ambos rectores y tratar de imprimir nuevamente pues este libro del que hablan. ¿Existe un catálogo de su obra pictórica? Pregunta Daniel Dulcin. ¿Alguno de los dos sabe si esto es...? No, perfecto. Pues ahí está la respuesta. No, Daniel, parece tener más bien un estilo de Nustero Rousseau. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Marcelo Aranda. Muchísimas gracias, doctor Ramón Pérez Gil. Gracias al doctor Carlos Galindo, que ahí lo vimos en la pantalla, entre sí, entre no, pero está con nosotros siempre, por la confianza. Sabdiel Peralta, muchísimas gracias también. Y a ustedes que nos están viendo y nos vieron, les agradecemos mucho que lo compartan, que por favor nos ayuden a difundir toda esta información. Que tengan una buena tarde, doctor Marcelo, doctor Ramón, muchas gracias, que les vaya muy bien y nos vemos en la próxima de Estos Comprometidos y Curiosos. Hasta pronto. Bien.